El día de ayer tuvimos una actividad totalmente planificada con anterioridad en el departamento Fray Mamberto HQ, donde visitamos desde escuelas, hospitales, conversamos con la gente, productores, una actividad programada que comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 8 de la noche, con la reunión en el comité de Fray Mamberto HQ, donde estuvimos conversando con los afiliados. Fue una actividad programada que, bueno, chocó con la actividad esta a la que no habíamos sido invitados, pero eso no significa que vaya a mayores, una cuestión de esta naturaleza. Creo que simplemente fue una superposición de actividades lo que ocasionó nuestra inasistencia en el comité. Diputado, ¿impacta de alguna manera en el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados? Primero, que el presidente de la UCR haya salido del grupo de WhatsApp. Segundo, que se haya convocado una reunión en consulta por los tiempos, claramente usted lo está diciendo. ¿Esto que de alguna manera va a perjudicar el funcionamiento que viene teniendo la UCR aquí? Espero que no. Yo creo que nosotros los radicales tenemos ese carácter intempestivo a veces, pero creo que hemos venido trabajando como bloque bien. Hemos dado el debate correspondiente en diversas leyes. Creo que hemos presentado en forma conjunta un trabajo diferente, que la sociedad creo que lo ha visto, y es necesario, digamos, que, bueno, aclaremos la situación y continuar con la tarea que nos ha encomendado la gente que nos ha elegido. Así que espero que pronto tengamos una discusión o, bueno, o veamos qué situación o qué decisión vamos a tomar en ese sentido. Las diferencias, si se pueden llamarlas de esta manera, se terminan de solucionar puertas adentro del comité. Yo creo que puertas adentro, puertas afuera, la gente tiene que saber qué es lo que pasa. Ya la gente no admite mentiras, no admite situaciones contradictorias. Creo que todos los partidos están pasando la misma situación. En el Partido Justicialista también vemos una división, una guerra sórdida, digamos, si se quiere hablar de guerra, o sea, no sé, no es el término, pero diferencias sórdidas, digamos, que hacen a que tengan una actitud también que no saben cuál es el camino. Creo que el tema Milei ha impactado fundamentalmente, el presidente Milei ha impactado fundamentalmente en las estructuras partidarias que hacen que tal vez las decisiones que se tomen, digamos, sea necesario corregirlas en virtud de los tiempos. Entonces, debemos organizar el partido en función de la gente, que es lo que la gente necesita y que es lo que la gente quiere. Desde la línea Raúl Alfonsín, a la cual usted pertenece, ¿ha podido dialogar con el ingeniero Fama? ¿Van a convocar una reunión? ¿Cuál es la postura que van a tomar respecto a la situación que vive la UCR hoy en Hasta el día? momento no hubo una decisión ni hubo una reunión al respecto. Creo que el ingeniero Fama está viajando hoy día. Ayer estuvimos todo el día dedicado a la gente. Te puedo asegurar que trabajamos todo el día. Una actividad ya fue programada, pero no, de esta situación aún no hemos tomado una decisión como partido o como sector. El fenómeno Milei ha traído la cuestión de cambiar la forma clásica de hacer política de los partidos como el PJ, como la Unión Cívica Radical. Y yo eso lo explico a través de la pirámide poblacional. Yo creo que la mayor cantidad de gente que está viviendo en Argentina es de 40 años para abajo y que no ve, digamos, salida o ve las mismas situaciones que se repiten y están buscando cosas nuevas. En ese sentido hace que la gente de menos de 40 años esté buscando otras alternativas o soluciones que tal vez el partido o los partidos tradicionales no les estén brindando. Entonces, en ese sentido, es la discusión que hoy en día nos debemos tener. Modernizar el partido, eso sí, modernizar el partido. No es, hoy hay 140.000 personas en Catamarca que no trabajan ni tienen empleo o quieren cambiar de empleo. Eso sale del último dato de INDEC, con lo cual no son pocas. Entonces, que están en una situación que quieren mejorar. Entonces, nuestra tarea es interpretar esa situación, generar el empleo correspondiente, generar empleos dignos, no un plan trabajar, y ese es el desafío que tenemos entre todos para mejorar la situación de la provincia de Catamarca y del país en general. Usted cuando no quieren empleo, hasta los jubilados tienen problemas. Hoy en día hay 6 millones de personas que hacen aporte, sostienen una base de 6 millones de jubilados. Entonces así no hay plata tampoco que alcance. Entonces, ya no un tema más palpable para que usted lo note cuál es la situación.
Entonces la gente ve de 40 años y dice, no voy a tener mi jubilación. Entonces eso está buscando o está haciendo que nosotros tengamos los políticos la imaginación para, bueno, decir, bueno, la situación es así, es necesario generar empleo, generar empleo genuino, es necesario que la gente salga adelante, que tenga los servicios básicos asegurados, que la calidad del servicio educativo sea las mejores, que la salud esté alta de acuerdo a la necesidad de la gente. Hay 140.000 personas también que no tienen obra social en Catamarca. Es toda una preocupación porque es terrible lo que pasa. Entonces, esas son las nuevas situaciones que nosotros debemos ver, las nuevas situaciones que nosotros debemos estar atentos y ir hacia en ese sentido para mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto refachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entrá a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.